not aiming anyone. It's just escaping on the run. And before the sky, there are no fences facing. And if you hear big traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow that you see that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Y es Side, Gregory Isaac, haciendo un cover, una version, un style. Hoy es jueves de versiones, jueves de style. Matá al Gregory Isaac, pues nos van a bloquear como loco. Al toque. Olvídate, nos van a bloquear como loco. El señor Facebook se pone violento, no nos deja transmitir. Orque. Recién se cortaba. ¿Qué está pasando? ¿Cómo anda la gente en Somos Pelagatos? Un jueves con todo, ¿Nos están viendo o no se están viendo? Jueves de fiesta, la gente está del otro lado. Tenemos unos problemas. Oscar Carranza Mena me dice que está unido. Estamos, Oscar, decime la posta. ¿Lo estás viendo desde CR? ¿Lo estás viendo desde Costa Rica? Contame, decime la verdad. Tiranos la verdad, Oscar. ¿Se está viendo o no se está viendo? Hoy estuvimos arreglando el estudio, entonces hay problemitas técnicos, como siempre, que desarmás y armás cosas. De lejos no sé. Se ve y sube, Sube 8 y sube. Bueno, estamos online de vuelta. Bueno, ahora sí, entonces si estamos ready. Tengo muy bajito mi volumen, que no me escucho, Chori. Yo te escucho, normal. Nosotros nos escuchamos, ¿eh? A ver. Hola. Oye. Sí, se está viendo. Está saliendo con de todo. Estamos saliendo. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Ahora sí, dice Paula Vilas, le mandamos un saludo y le agradecemos. Ahora sí. Programa 737, temporada 14. No estamos borrachos. No. Estamos. Todavía no. Acá. Tranquilos, preparándonos para una noche de club, de mucha música ahí en Niceto. Clap. Esperemos que la gente lo explote. 20 horas. Lindo. Sí. Invitados, muchos. Auténticos Decadentes, muchos. Chelo Zimbabue y otros. Y muchos más. Qué grande. ¿Vendrá Carlos Vives? Yo creo que... ¿Lo habrán traído en una valija? Podría. Puede ser que esté por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, podría. ¿Quién te dice que aparece Carlos Vives? Bomba sería. Ya estamos transmitiendo, estamos ready para seguir escuchando un poquito de música. Un videito de alguien que va a estar dentro de muy poco, el señor Matamba. Sí, Matamba, el 7 de septiembre acá en el Centro Cultural San Isidro, rompiendo la noche y metiéndole todo su style, su reggae core desde Bolivia. Viene para acá y abriendo la noche, right. Mesías Reggae. Así que vamos a tener una linda noche el 7 de septiembre, Chori. Sí, va a ser especial si viene con todo. La verdad que estoy esperando el show de Matamba. Y hoy, que es un día de versiones, vamos a poner una versión de Matamba, del Lion. The Fire Lion. The Fire Lion, el señor Matamba. Que para mí va a pelear con los Congos el show del año. Yo creo que sí. Yo creo que lo pelea codo a codo. Así que, si querés algo con buen power, con buena energía, prendete a este temazo de Matamba. Y en un ratito se vienen los invitados. Se vienen los invitados, pero antes... Matamba haciendo Desapariciones de Rubén Blades. Uy, mira, querías linda una versión. Linda versión. Ahí tienes una versión. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Ah, trabaja de peón en un negocio de autor. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no he regresado. Y yo no sé ya qué pensar, pues de esto antes no me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Oh, no, 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 no. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Ah, salió del trabajo
para la escuela. Hoy llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella la policía, no, ni en el hospital. Ni en el hospital, no, 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 no. Hey, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Oh, no, 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 no. Es un poco terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Ah, no. Pantalón blanco, camisa raya. Pasó anteayer, clac, 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 clara, Quiñones se llama mi madre. Hey, ella es un alma de Dios que no se mete con nadie. Oh, no, oh, no, oh. Se la han llevado de testigo, no. Por algo que solamente y nada más conmigo. Ey, y hoy fui a entregarme por la tarde. Por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Ay, quién se la llevó del cuartel. Se la han llevado de. Hayaka, hayaka, ya, hoy, hey. Anoche escuché varias explosiones, oh, oh, tiros de escopeta y de revólver, hey, 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 hey. Autos acelerados. Frenos gritos, oh, 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 oh. Ecos de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. No, 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 estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. Nadie miró pa' afuera. Nadie miró pa' afuera. Nadie miró. Nadie miró pa' afuera. Nadie miró. Nadie miró. Nadie miró. Nadie miró. Todo el pueblo. Tiro, 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 tiro. Yeah, 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 Matamba haciendo desapariciones. Un tema de Rubén Blades y Matamba que lo vamos a tener pronto por estas tierras el 7 de septiembre. Sí, sí, Matamba, el artista Chanchiro más representativo del reggae en el hermano país de Bolivia, No, es moco de pavo. Tiene una gran, gran voz y una gran banda y es muy alto también. Y una gran energía. Una gran energía, bandón, bandón. Es uno de los cantantes que le crees lo que profesa y cuando lo canta se lo creo. Lo que dije. No a muchos, Suele pasar. Y vemos muchos cantantes, ¿no? Todo el día. Todo el día vemos cantantes y no a todos le creo lo que me dicen. A este sí lo creo. Bien, 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 bien. Por ahora. Viste, nunca se sabe. Y siempre es por ahora, después, al final es como los politikills. Exactamente. ¿Y vos, Andy Inchausti, le crees a todos o no le crees a todos lo que te dicen los cantantes? Y es una buena pregunta. No sé si les creo o no les creo. A mí me va más por lo
por lo estético, si me llega o no me llega. Si te llega o no te llega. Sí, sí, sí. Y a veces, qué sé yo, el cantante... ¿Por qué decís el cantante? No, en general, al músico. Estamos con el señor Andy Inchausti, de La Bomba de Tiempo. El líder. Grosso. El genio de La Bomba de Tiempo. Habremos ido, yo fui muchas veces a La Bomba de Tiempo. Qué bueno. Tenemos que empezar a meterle vuelta, a La Bomba. Tenemos que empezar a ir de vuelta. ¿Quieres darle bomba, pelado? Darle bomba a La Bomba. Andy, bienvenido a Pelagatos. Muchas gracias. Tienen una gran oportunidad acá cerquita. Sí, acá. Pronto. Acá nomás, pronto. El sábado 24 vamos a estar acá en San Isidro, así que estaría buenísimo que vengan. Bueno, si te parece, te redoblo la apuesta. Diga. Pelagatos tiene una mascota. El gato de Pelagatos. El gato de Pelagatos, que es un gato, un peluche de 1,80 m de alto, un poco más. A veces dos. Y le gustaría tirar unos pasos ahí, agitar un poco cuando la bomba esté tocando. Meterse entre la gente y bailar. Si lo aceptás, lo sacamos de la veterinaria, lo bañamos todo y lo traemos para acá. Dale, me gusta la idea. Igual hay que consultarlo con la comisión. La comisión bicameral. Sí, exactamente. Sí, hay que enviar una carta primero. Sí. Después te paso la dirección. Dale, lo hacemos. Membretada. Membretada. Obvio, el gato pone la patita ahí. ¿Qué es como la carta esa que está muy de moda ahora para salirse de lo autismo? Puede ser. Una carta no la conozco. Andy, contanos, van a estar el 24, me decías, acá en el Centro Cultural San Isidro. Sábado 25 de agosto. Sí. Perdón, 25 de agosto. Perdón, sí, me equivoqué. El 25 sábado 25 agosto. De agosto acá en San Isidro a las 10 de la noche. 10 de la noche. Sí. Ya han tocado, ¿no? Hace no mucho. ¿Cuándo fue que tocaron? Y estamos tocando, sí, habrá sido hace un mes más o menos, o un poquito más. Estamos tocando bastante seguido, sí, acá en San Isidro, está buenísimo. Zona Norte necesitaba tener a la bomba más cerca. Esa explosión, exactamente. Que está allá acá. Necesitábamos que esté acá en Zona Norte. Viste, la gente de Zona Norte es medio reacia a veces en ir a Capital, moverse. Es como que quieren todo cerquita, ¿viste? Pero. Y es que acá está, además este es muy lindo, ¿no? Es hermoso. El río. Este es lindo, sí. Es un lindo lugar para quedarse. Tenemos que. Mirá, se me ocurren ideas, ¿no? Digo, tenemos que hacer para el verano La Bomba de Tiempo al aire libre, ¿no? De día, invitar a armar algún evento ahí en el río. De una, hicimos. Buenísimo. Estaría lindo, ¿eh? Hicimos este verano pasado, sí, está buenísimo. Bueno, está buenísimo. ¿Quién te dice, eh? Pelagatos y La Bomba, un solo corazón. Muy bien. Y contanos de qué viene La Bomba hoy, qué están haciendo, aparte, bueno, de venir a tocar ahora acá. Y mirá, últimamente estamos incursionando en varias... cuestiones así nuevas. Lo último que estamos haciendo, está buenísimo, es hacer composiciones propias y invitar artistas como Julieta Venegas o como Kevin Johansen a que canten estas canciones, que son canciones que salen, digamos, del corazón del grupo. Y bueno, tienen un proceso de producción y... ¿Canciones con letra? Canciones con letra. ¿Y la letra la hacen también ustedes y invitan al artista a sumar su voz o también el artista mete letra? No, en principio son temas nuestros. Sí ha pasado que por ahí el cantante que va a cantar el tema hace alguna corrección pequeña del texto. Para que le quede cómodo para cantar. Sí, obviamente la tonalidad se cambia, esas cosas seguro. Perfecto. Así que bueno, eso se llama... Singles, básicamente. Los singles de La Bomba. Los singles de La Bomba. Estamos sacando singles uno por cuatrimestre, podríamos decir, uno cada 3-4 meses. Bueno, así que, vamos a hacerlo girar por la radio después. Sí, seguro. Así ahora lo podemos pasar. Eso está en todas las plataformas, o sea, lo pueden escuchar, ponen La Bomba de Tiempo. Sí. En YouTube, en Spotify, en iTunes. Buenísimo. Y los temas están buenísimos, así que eso es como una nueva beta del grupo que está explorando. Y después, bueno, tocando un montón, estamos haciendo todos los lunes en Conex, como el siempre. Conex, sí. A las 19 horas se da puerta, tocamos de 20 a 22 horas. Para los que no conocen, bueno, Conex está ahí en el Abasto, sí, en la capital. Y bueno, tenemos este concierto ya la semana que viene, acá en San Isidro, 25. Sábado a las 10 de la noche. Y tenemos un Montevideo en octubre. Y tenemos también en septiembre. Bien, Montevideo, lindo. Sí, re lindo. Y antes de eso, en septiembre, hacemos un doblete ahí de primavera. Hacemos una función ATP a las 7 de la tarde.
y una fiesta a partir de las 12 de la medianoche. Eso ya para gente más anciana, ¿no? Sí, 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 mayores 18. Sí, sí, vos, muy Pablito, viejitos, ¿no? No podés ir, Pablito, mayores 18. Uy, no, entonces cagué. Muy viejitos, ¿no? Porque no sé si van a aguantar, porque es un programa sí, un arduo. Un poco, sí, sí, arranca a la 1, termina a 6 de la mañana. Fiesta. ¿Y eso, cuánta gente toca en la bomba para una fecha así como esa, me decís? Una fecha. ¿Cuántos músicos hay? Mira, tocando. La Bomba de Tiempo somos 16 percusionistas. Para el que no conoce, es un grupo de percusión que la particularidad que tiene es que trabajamos con un sistema de señas. Sí. Pues, a través de las cuales un director que está frente al grupo, frente a los otros 15 percusionistas que tocan, les va indicando con sus manos, con sus gestos de todo tipo, pero principalmente con las manos, va guiando la música, va construyendo la música en tiempo real. Eso significa que la música fluye, de alguna forma sí es distinta cada vez que la hacemos. Es como que arrancamos con una hoja en blanco cada vez. Y además, cada director dirige, bueno, obviamente con su estilo, pero un tiempo. No es que hay un director que siempre el mismo, sí, sino sí, que por show, suponete el show de los lunes en Conex, que dura 2 horas, generalmente tiene 4 directores. Entonces vamos rotando los directores, cada director... Y el que deja de dirigir se va a tocar. Exacto. Eso no es joda, porque estás ahí adelante, la tenés que manejar, pero después andá y tocá, ¿viste? Hay que manejarla también. Exactamente. Sí. Así que bueno, les decía, para los que no conocen, La Bomba de Tiempo es un grupo de percusión, hacemos música súper bailable, digamos. Muy divertido. Con mucha interacción con el público y de súper arriba, digamos. Sí. Es una música muy, muy linda de escuchar y también hay mucha gente, digamos, en Conex, los lunes, bueno, en general, en La Ciudad Bomba. Ciudad Cultural Conex, ¿no? Sí. Es un Sarmiento, evento, ¿no? Sarmiento 3131, sí. Es un evento muy... muy abierto, digamos. Hay gente que nos va a escuchar, porque obviamente somos el grupo que toca, pero mucha otra por ahí simplemente va a bailar o va a reunirse con amigos. Y vos ves siempre, suele pasar que decís, los lunes veo caras conocidas ya, que vienen hace años. Los fijos. ¿Hace cuántos años que está los lunes ahí La Bomba? Estamos hace 12 años. Uf. 12 años. Y toda una vida. Hay gente que... ¿Formaron familias o no? Seguro, sí, las propias. Por empezar, además, ¿no? dentro de la bomba. Por empezar las propias, sí. La mayoría hemos tenido hijos durante estos 12 años. Bueno, le agradecemos al micro bomba, que está acelerando con toda justo acá en la puerta del estudio. Le mandamos un beso. Y bajan gracias. Los jugadores, mirá. Bajan sí, todos los yo jugadores. Lo que quería aclarar que este año fui a ver 2 veces a La Bomba sí, y las 2 veces ha quedado gente afuera. O sea, es impresionante la cantidad de gente que se acerca. Es verdad, sí, sí. Es un grupo, por suerte, que es muy convocante. Y las últimas fiestas... Entran sí, como 2.000 personas, ¿no? En el Conex. Y en el Conex, sí, tiene una capacidad de 2.500. Wow. 2.500, sí. Y en las fiestas... Se suelen agotar. Y bueno, en temporada, en el verano, primavera, cuando salimos al patio, porque Conex es un lugar muy grande, sí, tiene una parte tiene, de adentro. Tiene y... una parte, un escenario adentro, una sala, como les decía, para 2.500 personas, pero afuera también se toca. Tiene un patio muy grande, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y cuando salimos al patio. Bueno, se ve que a la gente le gusta mucho porque sí. Ahí se empieza a agotar de nuevo. ¿Y ahí este tiene más capacidad que el de adentro? ¿Es más grande? No, es la misma. La misma. Porque es, la superficie del predio es la misma, digamos, la que se cuenta es la misma. Sí, sí, sí. Me encanta. A mí, yo he ido varias veces al Conex y es muy divertido. Sí, muy divertido. Buenísimo. Adentro tiene un marco que lo hace como decir, mirá, estamos acá, es como... como muy místico. Adentro. Y cuando vas afuera parece que estás en otro lugar. Es natural. ¿Viste? Es distinto. Sí, está bueno, está bueno. Y permite esa libertad de digamos, estar escuchando al grupo o irse para o irse otro para lado, afuera. Hacer alguna otra cosa, divertirse de otra manera, después volver, seguir escuchando música y bailando. Bueno, eso, para los que no conocen, es una muy linda experiencia. Para los que ya nos conocen,
están invitadísimos a seguir viniendo. Recordemos, siempre es diferente. Recordemos el 25 de este mes, la semana que viene. El 25 de agosto. Sí. La semana que viene, acá en el Centro Cultural San Isidro, La Bomba de Tiempo. Sí. A las, ¿qué hora era? ¿Me 22 dicho? Horas. 22 horas, así que toda la gente de San Isidro. Horas, mira. Ahí en la puerta. Sí, pero se ha, se ha modificado. Incluso más abajo. Se ha modificado. Tengo la última. Hay que llegar temprano. Tengo la última, sí. Actualización. La última actualización. Sí, la última actualización es a las 22 horas. Le decimos a la gente de Zona Norte que aproveche, que venga a mover el traste, que vengan a bailar. Que con La Bomba seguramente vas a estar patitas arriba bailando. Y es, la verdad que es muy divertido. La gente que no los conoce, yo creo que cuando conoce La Bomba dice: esto es La Bomba de Tiempo, está buenísimo. Porque sí, mucha gente los conoce de haber escuchado o haber visto carteles, haber visto todo. Digan, La Bomba de Tiempo, La Bomba de Tiempo, La Bomba de Tiempo. Hace muchos años, ¿viste? Y cuando vas a verlo decís, está buenísimo. Sí, es una linda experiencia. La verdad que el grupo, bueno, ya venimos tocando hace un montón. Y la música en general funciona bárbaro. La gente lo disfruta un montón. ¿Cuántos son arriba del escenario? 16, ¿no? Somos 16, sí. 16, que no siempre estamos todos, pero somos 16. ¿Y cuántos directores son? Unos 8 más o menos, la mitad. Wow. La mitad del grupo. ¿Y sí. Eso se va logrando por experiencia o por dice, che, por coraje. Por coraje, hay que animarse y... Por coraje y en general, como todas las cosas, cuanto más las haces, mejor las haces. Entonces, cuanto más práctica y más tiempo tenés dirigiendo en el escenario... En general vas ganando recursos, vas ganando confianza, eso es lo natural. Después, bueno, a cada quien le pega más un director que otro, ¿no? Porque cada director el tiene estilo, su ¿no? estilo, claro, su energía. Y algo que está bueno que me vino recién de lo que vos decías, que hablabas de los cantantes, ¿no? Si uno les cree o no les cree a los cantantes. Bueno, La Bomba de Tiempo lo que tiene es... En general pasa con los tambores, ¿no? Que los tambores no suelen generar enemigos. No. Son como muy bien... Sí, los políticos. Es verdad. Bueno, pero los políticos es... Le sirven los tambores a los políticos también. Hay momento que le sirven, en un momento le juegan contra. Son muy especiales. Sí, sí. Son una raza aparte. Pero bueno, iba a esto, ¿no? Como que en sí, ese te sentido llevan, ¿no? Es muy como amable. Es amable, digamos, y... No tenés esa... El grupo tiene esa particularidad que no tiene un líder, una cara que en general en los grupos suele ser el cantante, justamente, ¿no? Es realmente una estructura y un grupo muy horizontal. Sí, y, sí, no lo vas a jugar si no me gusta cómo dirige no sé quién porque no quiero que dirija el otro. No, no, acá... Te puede pasar, pero... No, puede pasar, te guste el estilo o no, pero de ahí a que dirija mal o bien es el estilo que tiene, ¿viste? Sí, y de última sabés que en un ratito se va a ir. Se va. No te tenés que fumar claro, una hora y media del mismo claro, cantante. No te gusta mucho, bueno, te vas un poco a otro lado, te tomás una cerveza, después claro. Volvés con otro director que te guste más. Lindo, lindo. Cosa lindo que cambio. No podemos hacer los músicos. Exactamente. Che, no me gusta cómo canta el tipo este. Bueno, vamos, no cantes más. No, claro, no ya fue, puede. Es así. A mí lo que me gusta de La Bomba de Tiempo es que cada show es único. Es cierto. Es único, es irrepetible, o sea... Sí, es cierto. Y es un buen eslogan, además. Es verdad. No, la realidad es que hay muchas cosas que muchos recursos que aparecen una y otra vez, ¿no? En cada show. Pero bueno, es cierto que es música improvisada, eso es verdad. Los veo desde Oso Cosoco Flauta, desde Chiapas, México. Saludos, Che, dice Rafler de la Cruz. Le mandamos un saludo. Desde a la gente Chiapas, de México. Bien. Bueno, ojalá podamos ir a México pronto. Bien. Vamos, Pelagato, la mejor radio del país, aquí siempre haciendo el aguante de Jujuy. Perico, un saludo. Monopuca. Perico. Rodolfo Esteban. Levanta los pulgares. Bien, ahí. Maxi Romero. ¿Qué dice, Pela? ¿Qué y aguante dice? River, dice. Y bueno, aguante River, entonces. Acercate a la ventana que hace frío ahí en tu casa, amigo. Qué buena remera me decían ahí en Instagram, pero por sí, la ya, tuya. Ya. Ah, ¿se por quedó esta? Afuera River, decís? No. No, quedó afuera, no. No, ahora la semana que viene. Vos estás, Pablito, últimamente estás muy fanático. Vos sos fanático de River, pero estás muy fanático. ¿Me atrevo a pantalones de River? Hay un no. Hay una enfermedad. Bueno. Hay una enfermedad. Un virus. Llamada Copa Libertadores que está muy vigente. Che, una cosa ahí que me acordé también. Que vos me decías recién en qué andamos. Bueno, les puedo dar una primicia que es muy. Catamarca presente. Por favor. Muy alegre, digamos. ¿Qué pasó? Gracias.
Nos vamos a ir a Europa. Vamos. Prontamente. Traigan los fajores. Así que ya estamos. A Europa. Ya estamos preparando la producción de esa gira. Que es una gira por Londres, Barcelona y otro lugar. ¿Y cuándo se van? ¿En qué fecha más o menos? Felicitaciones. En marzo. Yeah. Marzo. En marzo, sí, sí. Lindo clima agarran también. Sí, de lindo todo, clima. Está bueno porque vas ahora a Europa y te la regalo, ¿verdad? Vas a Europa ahora y tenés 46 grados, 44 grados. Claro, un calor, calorcito. Aparte, la percusión depende mucho también de la humedad, ¿no? Los tambores, sí, el es cierto, frío. Cierto, cierto. Por eso nos vamos de Buenos Aires un poco. Sí, claro. Sí. Es buena esa. Nosotros tendríamos que hacer así. Agarramos la radio, la hacemos hasta mayo. No, ni siquiera. Hasta fines de abril y nos vamos. Yo te sigo en esa, ¿eh? ¿Para México? No sé. Por lo menos vayamos al norte. Que hacen brazos. Por eso. Llueve menos. No, norte, a Jujuy, a un lugar así. Ojo, la radio ser, itinerante, ¿eh? Me recabo ir a comer, por ejemplo, empanada salteña. Bien, bien, bien. ¿Fue la bomba a comer empanada salteña? ¿Ha ido de gira? ¿A dónde decís? ¿Alguna feria? Buenos sí. Aires. ¿Todos juntos? Argentina, perdón. No, han ido a tocar así al interior. Sí, sí, al interior mucho. Al interior mucho, sí, sí, sí. ¿Y se ponen fiestas grandes también como acá? Tipo 2.000 personas, ¿hacen lugares grandes? Y hemos hecho de todo. Sí, sí, sí. Hemos hecho de todo. Muchas cosas al aire libre, convocadas por municipios o las provincias y sí, hemos tocado por un montón de gente en el interior. Bien, bien, nosotros nos gusta mucho la percusión, la verdad que nos gusta. Muy bien. Es así, es divertida. Se siente la percusión. Es algo divertido de ver y divertido de hacer experimentar. También, ¿no? De experimentar. Sí. Nosotros compartimos algunas cosas con la gente de La Chilinga, que ellos tienen una columna acá, y la otra nos invitaron a tocar en una de las muestras. Y fue algo grandioso, a tocar, sí, tocamos dos ritmos, ¿sabes? Hubo cortes, y nos pareció, viste, dijimos, qué loco la percusión, viste, es muy lindo. Sí, tiene algo, digamos, muy tribal, muy que enseguida te conecta con la raíz, y musicalmente es bastante sencillo de hacer por lo menos algunas cosas. ¿No? Digamos, se puede empezar, es fácil empezar, digamos. Exactamente, es más fácil que empezar a tocar el violín. Claro. Entonces, vos, Diego, que te gusta el violín. Entonces, en ese sentido, es muy amable, muy amable y muy grupal. Es un instrumento que es muy lindo, claro, tocar en grupo. Llama sí a lo grupal. Y solo, ¿viste? Promueve esa energía de alguna manera. Sí, solo es más complicado, ¿no? Claro. De última, comprate un bongo y toca solo, pero... tenemos ganas de ir a ver a la bomba, ¿eh? Sí, en algún momento. Vengamos al de acá. Por lo menos, ¿eh? Sí. 25 de agosto en el Centro Cultural San Isidro. La bomba de tiempo, 22 horas. Y vamos a negociar que esté el gato de Pelagatos. Le decimos que se bañe, que venga. Que venga a bailar, a ver qué onda, a ver si se puede. Que golpee la puerta, a ver si lo dejan bailar ahí en el medio de la gente. Va a estar bueno, así que. Sin duda. Dale, dale el ok. Vos dale el ok al gato y te pone la fiesta. Si la bomba la pone en 10, el gato hace 10.50. Te sumo un medio puntito. Vamos. Te invitado. Te invitado, listo. Ya está. Viene el gato. Va a estar acá, Hay que bañarlo. Es amigo de la casa, me imagino. No va a tener problema. Lo voy a tener que llevar a bañar porque está medio. No queda otra. Pero medio sucio, pero no bueno. Otra. Tenía un par de ramas en la cola. Sí, del otro día. Se revuelca ahí en el paso, es terrible. Atrevido. Muy bien. Ah, otra cosa me acordé. Diga. Me voy acordando de cosas. Acuérdese. No sé, perdón. Conectando. No. Estoy muy memorioso hoy. No suele pasar. Bueno, con eso que les conté de los singles, no sé si se podrá escuchar alguno. Nos lo bloquearía Facebook Live. El señor Zuckerberg no nos deja. Porque están todos. Nosotros ya los buscamos y sí, están con derecho. Están con derecho. Entonces, cuando lo pones, te bloquea la transmisión. Al estar en las tiendas digitales, no los podemos. Digamos, usar. Vamos a poder ver. La gente va a poder ver todo lo que está pasando, como ahora, y al momento que empiece un video registrado, te corta ese segmento y no lo van a poder ver. Ah, mal, están todo el muchacho. No es Zuckerberg, es Zuckerberg. Están todos lados. Bueno, no importa. Pero bueno, les cuento algo que es interesante. Sí, y también decinos por favor las redes donde los pueden seguir. Así es. Bueno, lo que les quería contar es que estamos haciendo el nuevo single. Apa, ¿qué se viene? Que se llama Mirando el Mar, que es un tema muy, muy lindo de Richard Nant, de uno de los músicos, de los integrantes del grupo. ¿Y quién lo canta? Lo va a cantar, tengo entendido, uno de los integrantes de La Bomba.
Bien, tiene buena voz. Que en los otros singles, sí, por supuesto. Que en los otros singles habían hecho coros, varios de nosotros hicimos coros. Digo de nosotros, yo no hice, pero digo del grupo. La bomba, sí. Y en este caso, bueno, se ve que las voces solistas también van a ser de los integrantes del grupo. Así que estamos trabajando en eso también, ya ensayando y haciendo la producción. Y así que no va a tener que quedar otra y en vivo van a cantar algunos temas. Entonces. Y sí, y van pronto, a empezar a cantar ustedes. Ya pronto, sí, un poco en algún momento se va a venir eso. La otra vez que hicimos la última fiesta, creo que fue, sí, vino Kevin de invitado y hizo un par de temas de él, por y supuesto. Hizo la voz, así y, que tiene. Sí, increíble. Y hizo también, cantó el single que grabó con la bomba, muy sí, bueno, que se llama Near the Drums. Bueno, cerca de los tambores. Bien, buen nombre. ¿Y la gente dónde los puede buscar, Andy? ¿En YouTube? Principalmente Instagram? En Spotify, que es la sí, red, digamos, más usada, me parece, como para escuchar. Y si no, bueno, están los videos también ahí en YouTube y en iTunes, por supuesto, Deezer. ¿En el canal de La Bomba? Hay un canal de La Bomba, por supuesto, Bomba del de Tiempo. YouTube. Bien, tienen Instagram también. Tenemos Instagram, Facebook, todo La Bomba, todo lo demás. Arroba La Bomba del Fotolog. Tiempo. Volvió el Fotolog. ICQ, sí. Están en todos lados. Numeral y era 723 números. No podía dárselo a nadie cuando te lo pedía. Andy, gracias. A ustedes, che. Gracias por venir. Y el 25 acá todos con la bomba, ¿eh? Viene el gato de Pelagatos perfumado y sin pañales. 25 de agosto, 22 horas, La Bomba de Tiempo agosto, en el Centro Cultural San Isidro. Perfume de sativa tiene el gato, se lo trajo uno de Europa. Le trajeron el pachule, sí, europeo. Sí. Vamos a irnos con un poquito de música. Dale, ¿qué tenés, Peladitri? No sé qué tienen ganas de escuchar, pero acuérdense que tienen que bajarse la app de Pelagatos. Estos son los que ya sonaron. Esos sonaron, vamos a buscar la app. Miren, tienen que bajarse esto. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Uy, hay que bajarse esa, ¿eh? Porque si no se bajan esta aplicación, el señor Zuckerberg no nos deja pasar música. Así que, yes, chequenlo, gente. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Nos vamos, mira, con un poquito de Gregory Isaac. No, ya sonó, no, Gregory, ya perdón, sonó Gregory. Uy, Black Uhuru. No, Alborossi. Bueno, I Can't Stand Losing You, ¿no? Exactamente, Pablito. Y bueno, esto dice así, Alborossi cantando a Dennis Brown. Hoy es jueves de homenajes.